Bueno, estamos con Daniel Goyama, médico sanitarista, fue ministro de Salud de la Nación, de Argentina, como para poder pensar unas cuestiones de economía y salud. ¿Cómo funciona el sistema de salud en Argentina en relación a la economía, ¿no? En términos generales, y después vamos a ir desarrollando un poquito. Bueno, es interesante abordar esto porque cuando nosotros sostenemos un principio de la gratuidad en salud, se genera una idea en mucha gente de que por la salud nadie paga, que es gratis. Y una cosa es que alguien no tenga que pagar de su bolsillo para acceder a la salud, sino que, por ejemplo, quien financia la salud es el gobierno, el Estado, a través de la recaudación impositiva que luego destina en presupuestos para la salud, o que pague la persona de su propio bolsillo, o que pague la persona en forma indirecta pagando una obra social que se hace sobre la base de un descuento de su salario, o que sea mixto, o que pague, porque a veces nos atendemos en un hospital que es gratis y después nos atendemos con la obra social y pagamos de nuestro bolsillo, o que sea a través de un sistema de medicina prepaga al cual uno aporta una cuota y cuando necesitamos se paga. Es decir, la primera idea que hay que decir que una cosa es el concepto de que la salud debe ser de acceso universal e idealmente gratuita para quien necesita servicio de salud, y estamos hablando acá de quien paga por la atención en salud, por la prevención, por la promoción, por la rehabilitación. Ese es un concepto. Y otra cosa es que que alguien debe pagar por la salud. Entonces, porque no es gratis, porque los trabajadores cobran su salario, porque los insumos cuestan, porque mantener las infraestructuras, las estructuras, los equipamientos, etcétera, etcétera, cuesta. Entonces, el primer principio es, digamos, la salud debería ser gratuita para todo el mundo, acceder a todo el mundo independientemente de su capacidad de pago, o si no la tiene, etcétera, pero alguien paga por eso. La segunda cosa es que según los países, quien paga por los servicios de salud que se prestan son diferentes de acuerdo a cómo se han desarrollado los sistemas de salud en cada país del mundo. Nosotros tenemos caso, por ejemplo, Cuba. El Estado, de los recursos generales del Estado, paga por los servicios de salud y a la gente no le cuesta nada de su bolsillo ir a atenderse. Caso similar, Inglaterra. Casos mixtos, Francia, ¿no? O Argentina, en donde hay un sector de la población que se atiende en efectores públicos de salud en forma gratuita. Hay otro sector de la población que aporta, como decíamos antes, a una obra social que le descuenta el 3% de su salario todos los meses y el 2% aporta o como contribución del patronal, del empleador. Con eso se hace un fondo de la obra social y con eso se financia el sistema de obras sociales. Y el sistema prepago, en donde en la Argentina, por ejemplo, está conformado por gente que tiene obra social y opta por salir y recibir pagando generalmente un poco más de una tercera forma jurídica, que puede ser opta por otra obra social que tiene, a su vez contrató una prepaga, o directamente paga de su bolsillo una prepaga que a su vez tiene una oferta de distintos niveles de prestaciones, que son desde prestaciones básicas hasta prestaciones muy costosas, pero obviamente en esos 5, 6, 7 niveles de distintas ofertas que se hace, hay una diferencia de aporte de dinero muy, muy grande, digamos, ¿no? Quien quiere tener el plan más alto tiene que pagar una cantidad de dinero importante, que puede vivir desde los 20, 30, 40 mil pesos por mes, incluso, según la edad de la persona, también porque son estructuras privadas, de prestadores privados, de administradores privados. Bueno, entonces vemos que hay distintos tipos de modalidades de financiar los servicios de salud que uno tiene. Ahora,
Después hay otra cuestión que siempre se discute, que las necesidades de servicios de salud, se dice habitualmente, son infinitas y elásticas. Y sí, los recursos son inelásticos y son finitos, es decir, uno no tiene nunca toda la cantidad de masa, de dinero que necesitaría para financiar lo que cuesta prestar servicios de salud. Ahora, nace a este fin y se desarrolla todo lo que son las escuelas de economía de la salud, en donde precisamente se aborda esta problemática, digamos, de cómo establecer o cómo resolver esta problemática de recursos que son infinitos, mejor, finitos, y necesidades de demanda que son, yo no sé si infinitas, pero son mucho más grandes siempre que los recursos que tenemos. Y ahí entonces tenemos diferentes realidades. Países en donde el criterio es que el mercado ordene esta situación, ¿no es cierto? El que tipo puede Estados pagar Unidos, menos, claro, como Estados Unidos, el sí, que puede pagar menos recibirá menos, el que pueda pagar, es decir, la ley de las leyes que rigen el mercado, ¿no es cierto? El que tiene mayor poder adquisitivo va a poder, entre comillas, consumir más servicios de salud, porque así lo plantean ellos, son visiones muy vinculadas a la visión mercantil y de negocio de la salud. Entonces hay una oferta de clínicas, sanatorios, servicios, planes, programas, etcétera, y la gente individualmente, con su grupo familiar, opta según su capacidad por lo que puede, habiendo incluso en estos países un sector de la sociedad que tiene derecho a nada porque no aporta nada y porque no hay una cobertura estatal. Entonces está fuera de la formalidad de lo que se llama seguros de salud. Estos son seguros de salud. Yo pago por un seguro de mi bolsillo, o cuando entro a trabajar a una empresa, si la empresa me cubre como parte de mi remuneración. Ustedes habrán visto en las películas que le dicen, tengo el seguro de salud, cuando entro a trabajar. Es muy importante preguntarlo, porque si no tiene seguro de salud, el seguro de salud a nivel individual son muy caros. Entonces, es un tema que se resuelve desde lo individual y se resuelve con el mercado regulando, en donde el que tiene más accederá más y el que tiene menos accederá menos. Tenemos otra punta, como decíamos antes, en donde el Estado se convierte en garantía de esa prestación en forma equitativa, igualitaria, al cual todo el mundo debe acceder, que es el caso, por ejemplo, del sistema nacional inglés o del sistema cubano. Y como te decía antes, de entre esos dos extremos hay una serie de variantes amplia de lo que llamaríamos modelos mixtos, ¿no es cierto? En donde, como hablábamos recién. Ahora, en estos, como se ve, en uno el que ordena el sistema es mayoritariamente el mercado, con una participación del Estado mínimo, una participación del Estado regulatoria, fiscalizatoria, pero no se mete en la relación entre el consumidor de servicios de salud y quien consume. Y por la otra punta, un Estado que garantiza y financia todo y garantiza. Uno me dirá, ¿hay un modelo ideal? Modelo ideal no hay, pero ¿hay un modelo mejor? Sí, hay un modelo mejor si vemos por los resultados que obtenemos. El tema de la calidad, ¿no? Las conclusiones la calidad, que digamos, uno saca son que cuanto más Estado organizando el sistema, hay más equidad, es más barato, ahora vamos a poner los números, y es más equitativo, así todo el mundo accede por igual. Cuanto más mercado, al revés, es más caro, es más inequitativo y los resultados de indicadores de salud son peores. Pongámosles números, en Estados Unidos, en Norteamérica, el gasto total en salud per cápita está entre los 9 y los 10 mil dólares. Y en Inglaterra está entre los alrededor de los 3.400 dólares.
En países que tienen regímenes mixtos, como puede ser Francia, Alemania, España, ya los gastos rondan en esos países per cápita entre 4 a 5.500 dólares. Vamos viendo cómo cuando se va metiendo más el mercado, está el Estado organizando, controlando, poniendo límites, etcétera, pero hay más penetración de los privados, estamos viendo cómo se va encareciendo, ¿no?, el sistema. ¿Por qué cuando organiza el Estado es más barato? Primero porque tiene conceptualmente una organización basada muy fuertemente en el primer nivel de atención médica, con un equipo de cabecera cada 1.500 habitantes aproximadamente. Esto puede variar, en Cuba es un poco menos, son 800 o 1.000 habitantes por cada equipo. ¿Estos equipos qué características tienen? Son chicos, para lo que nosotros, digamos, nuestro ideal, son equipos de médico y enfermero que se hacen cargo de la salud y que resuelven en un ámbito muy reducido el 80, 85, 90% de las consultas cotidianas. Es un modelo que es muy racional, donde el paciente o la persona, el ciudadano, va transcurriendo por los distintos servicios, por las distintas complejidades tecnológicas, de acuerdo a la necesidad que va determinando su equipo de cabecera. Entonces, ese equipo de cabecera resuelve el 80, 85% de las consultas, pero cuando necesita una interconsulta con un especialista, lo envía. Por supuesto, cuando viene emergencia, va directamente a la emergencia. Pero digo lo que es la habitualidad del control, de los controles médicos y de todo lo que hace a lo habitual de la necesidad de contar con servicios de salud. Es una necesidad humana y no una necesidad de mercado, claramente. Al interpretarse de esta manera, se genera primero un vínculo, un trabajo de prevención mucho más fuerte sobre las personas. El médico de cabecera, incluso en Inglaterra, fíjate que se le paga más, cobran muy bien los médicos de familia, muy bien, son entre los mejores pagos del sistema. Pero además cobra cada vez más en la medida que su población a cargo, de la que él se responsabiliza, va logrando objetivos como, por ejemplo, bajar de peso, mejorar su perfil lipídico, mejorar su perfil de hipertensión arterial en base a dieta, hacen ejercicio, etc. Mientras va logrando que su comunidad se incorpore a hábitos saludables, etc., y logra resultados, le van pagando más. Si bien es una visión por ahí hasta, si se quiere, mercantilista, de pagarle más por tener objetivos, se podría esperar de otra manera en un país capitalista, en un país capitalista, los resultados que obtienen son buenos. No estamos hablando acá de que estos países incorporen una pata muy importante de todo esto, que debería ser una participación comunitaria mucho más activa en el diseño de su vida, de su salud, en el cuidado y el autocuidado. Digamos, ahí es como que esa participación organizada de la sociedad en todo lo que se refiere a los temas de la salud no está comprendida, ¿no es cierto? Pero sí han avanzado hasta ese nivel. Entonces, yo te decía que la necesidad de poner a estudiar estos fenómenos para ver cómo optimizamos los recursos y obtenemos mejores resultados. A la vista de lo que acontece, los mejores resultados son en los países, te repito, donde mejor se pueden organizar los recursos. Y eso lo puede hacer solo el Estado. El mercado no puede regular, porque no puede garantizar esto, porque el mercado trabaja para la rentabilidad de las empresas. Para el individual. Claro, pero el objetivo central del mercado es ganar dinero y hacer negocio. Entonces, ahora, yo te decía que por supuesto que no hay una cosa, un modelo ideal, si desde lo económico vemos que es más desde la economía de la salud vemos que es más económico, que es más racional, que todo, etcétera, etcétera. Pero por supuesto siempre falta algún grado para la satisfacción completa de la población, ¿no es cierto? Uno escucha en determinados personas de buen nivel
económico de Inglaterra, por ejemplo, que ellos, el sistema de salud es bueno, pero dice, yo tengo mucho dinero y por ahí tengo que esperar por una operación programada de juanetes, o una operación programada que no trae ningún riesgo para la vida, tengo que esperar 3 o 4 meses, y por qué no me la puedo hacer ahora, o por qué yo no puedo estar en una habitación sola, como, grande, con mucha flor y todo, porque tengo que compartir. Bueno, los sistemas cuando son colectivos y se financian de esta manera, obviamente piensan más en lo colectivo que en lo individual, y entonces ese ahorro de dinero que se hace en el lujo, diríamos, de hotelería, y en garantizar la rapidez para que cada individuo, de acuerdo a su decisión individual, pueda tener acceso ya a un montón de cosas que son postdatadas, postdatables, así que se pueden programar y hacer, es lo que hace que a muchas personas empiecen a cuestionar el modelo, sobre todo los que tienen mucho dinero, no los que no tienen, porque están muy conformes con su sistema. Claro. Aunque a veces se construye un sentido común que atraviesa la subjetividad de los propios que no tendrían acceso porque tienen más dinero, pero compran esa cuestión de tipo individualista, egoísta, de por qué yo voy a tener que estar atado a lo que me diga el Estado. Sí, ¿no? Eso es lo que yo te iba a decir, digamos, esto que dices, la brecha, ¿no? Las trampas ideológicas, ¿no? La comunidad, claro, digamos, con esta idea del deseo de que va a haber calidad. Claro, claro. ¿No? Aunque a lo mejor nunca voy a llegar al deseo, pero el hecho de que porque esto entra en la sociedad, porque creo yo que forma parte, pero es otro tema de lo que todo lo que es la cuestión más primitiva, de las reacciones más primitivas, individualistas, egoístas del ser humano, pero bueno, sobre eso se aprovechan estos grandes capitales que quieren hacer negocio con la salud para ir mellando a los sistemas de salud que son más colectivos, ¿no es cierto? Y donde el Estado garantiza. ¿Por qué? Porque en realidad lo que le interesa al sector privado, privatista y del lucro de la salud, es que todos gasten $10,000 como en Estados Unidos, no 3.400. Porque 3.400. Ahora, te vuelvo a repetir, por los resultados que se ven, indicadores de salud, cuando vos tenés un sistema como el norteamericano, se dan que los indicadores son peores, pero además de las propias élites que pueden acceder supuestamente a lo mejor de lo mejor, es decir, pueden ir todos los cada 6 meses y hacerse un chequeo. Y el chequeo para ellos es internarse a la mañana y salir a la noche después de pasar por controles sin ningún tipo de criterio previo de resonancia, tomografía, todos los estudios, toda la aparatología y por ahora se va contento diciendo no tengo nada. Bueno, en nuestro último número de la revista Soberanía Sanitaria hay un artículo muy interesante porque también demuestra una persona que ha estudiado mucho todo esto que no es así y que en realidad tampoco eso es salud y tampoco eso mejora tanto la salud cuando uno mide esto en forma masiva y colectiva. Puede ser que en los casos individuales, algunos casos individuales, sí lo logre, claro, pero no como lo mide que como resultados globales. Bueno, un poco ese es el criterio general de la economía de la salud en términos de la economía política de la salud. Porque luego la economía de la salud en sí es una ciencia que es muy técnica, que es ponerse a calcular todos los costos, lo que cuesta, los servicios, es una cuestión muy comercial, muy técnica, que realmente además es muy aburrida en términos de lo que le puede interesar a la gente. Es una especialidad que uno necesita tener un técnico ahí que le calcule determinadas cosas, ¿no? Con el presupuesto que tengo, ¿qué puedo lograr y qué puedo hacer para racionalizar esos presupuestos sin afectar la salud de la población en el caso de que no me alcancen los recursos? Es una ciencia relativamente nueva y que, en términos del conocimiento de la salud, y que la verdad que está muy volcada su visión en los últimos tiempos a una cuestión muy economicista de la salud, que despersonaliza el tema de la salud, ¿no? Nos convierte en un consumidor, en un cliente, en, en,
en alguien que entra al sistema para consumir y no para formar parte de un entramado colectivo de desarrollo de una vida sana, de una vida saludable, en la cual, además de participar, además de ser receptivo, soy propositivo, participo, me involucro, y formo parte de todo ese dispositivo que me da salud. Nosotros lo hemos visto entonces en nuestros cursos de formación, la denominamos economía política de la salud, y no economía de la salud, precisamente para separarla, ¿no?, de esta escuela muy econométrica que nos convierte a los seres humanos en un número. Lo último, Daniel, digamos desde la política, ¿no? La política por arriba de la economía, digamos, del Estado, ¿cuál sería un proyecto alternativo, digamos, donde, digamos, el Ministerio de Salud, qué rol tendría, digamos, para poder coordinar los diversos actores que hay, ¿no? Digamos, ¿cómo sería ese proceso, ¿no? Porque estamos hablando de varios sectores, del ADMAT, de varias cuestiones. No, acá hay que reconstruir todo el sistema, reordenar todo el sistema, reestructurarlo. Todo el sistema de salud argentino está en una etapa terminal de dispersión que llega prácticamente a cada uno de los trabajadores de la salud. Te diría yo que están en su enorme mayoría cruzados por una idea de que ellos pueden hacer lo que quieran de acuerdo a lo que han aprendido, a su buen saber y entender, y que no tienen por qué formar parte de ninguna construcción colectiva ordenada por el Estado que le ponga protocolos y límites y ordene el sistema. Entonces ya llegamos a un momento en donde vos hablas con cualquier trabajador de la salud, en particular los médicos, y te dicen que ellos no tienen por qué someterse a ningún tipo de límites y que ellos son liberales y que hacen. Entonces, ya no es solamente que tenemos muchas jurisdicciones distintas, nación, provincia, municipio, que tenemos obras sociales provinciales y nacionales, que cada una obra social es un mundo en sí mismo, que tenemos el sistema de las prepagas, que tenemos un lío entre quién financia y quién presta, que tenemos una quién financia servicio y quién presta servicio, que tenemos un montón de actores actuando con una capacidad de lobby gigante dentro de lo que son las definiciones de salud, como es la industria farmacéutica, como son las distintas asociaciones, colegios de profesionales, círculos, que cada uno ha ido construyendo su quinta ante la ausencia ordenadora del Estado, y que cada uno se transforma en un ha perdido su rol inicial para transformarse en un punto de presiones, de lobby y de incidir con su posición particular por encima y en contra a veces de los intereses mayoritarios y colectivos. Entonces este sistema está realmente en un estado terminal, canibalizado, y en esta última etapa donde el Estado cada vez desfinancia más, como no hay dinero, entonces se canibaliza totalmente. Entonces el intendente de un lugar cobra si el paciente es de otro lugar. Si no me paga la obra social, yo cobro plus, y si no me paga, suspendo y cobro lo que quiero. Cada uno se salva a sí mismo, cada uno se cierra sobre sí mismo, las asociaciones se ponen cada vez más exigentes en términos de preservar la rentabilidad de su sector en contra de los intereses del conjunto. Esto está totalmente se desmadra, que es precisamente lo que busca el mercado. Porque en el caos, el único el que ordena el mercado, pero ordena con una visión de rédito económico. Entonces, ante esto uno se pregunta, ¿y qué hacer? Como, bueno, hay que ir hacia un sistema. Ahora, para ir hacia un sistema nuevo de salud, uno tiene que imaginar distintos escenarios. Una cosa es muy distinta que uno pueda acceder a un gobierno que se entienda esta problemática y la necesidad de tener un sistema único, y que lo pongamos esto con un rango constitucional, que hagamos una ley, a que lleguemos en una situación donde eso no se pueda hacer, y entonces sí podamos desarrollar herramientas mucho más contundentes que le den mayor homogeneidad al sistema. Eso nosotros hemos trabajado mucho y estamos trabajando sobre estas herramientas de cohesión y de homogeneización del sistema, que no son antagónicas, sino que por el contrario, son absolutamente funcionales a que si uno puede llegar a tener el día de mañana
esto establecido constitucionalmente y con una ley nacional de salud, son las mismas herramientas que usaríamos para los dos escenarios. Solamente que el tenerlo normativamente aceptado nos facilita una serie de cuestiones que tienen que ver con la legalidad que tiene cómo yo obtengo todos los recursos y los pongo en una misma caja de administración, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo que la Constitución y la ley nacional me dice que esto se va a financiar de tal manera, de las provincias, las obras sociales, el Estado, ¿qué pondrá cada uno? Se me facilita esa parte. Si no, yo tengo que construir herramientas que cada uno con sus cajas de financiamientos por separados construyan, diríamos, operativamente en el objetivo de trabajar en conjunto. Pero me quita posibilidad, es decir, la herramienta va a ser la misma, sí, pero es distinto si yo tengo una superestructura que me avala todo lo que estoy haciendo y me facilita, así yo tengo que ir uniendo voluntades de sectores que me pueden decir, no, pero yo no entro al sistema porque la ley me habilita a seguir solo. Entonces tengo que construir estrategias de seducción para que todos esos sectores entren por conveniencia, y el que no siente una conveniencia es. Entonces, tenemos que imaginar estos dos escenarios. Pero, como los dos escenarios comparten las mismas herramientas, que por ejemplo sería la creación de equipos básicos de primer nivel de atención, para que en un lapso de 10 años, progresivamente en la Argentina, todo el mundo tenga un sistema con un equipo de... Te estaba contando yo, en Inglaterra, esa es una herramienta estratégica, por eso hicimos la ley, la dejamos con media sanción, lamentablemente no se terminó, para empezar a generar los primeros 6.000 equipos básicos que dieran cuenta de las necesidades de todo el sector público de la salud, el subsector que se atiende en hospitales públicos y en el primer nivel de atención. Luego había que seguir avanzando con este esquema para la población que está en obras sociales y en prepagas, en todo caso, que quieran entrar a un sistema, por supuesto, quitándoles la enorme rentabilidad que tienen, porque esos son realmente un negocio. Dudamos que las prepagas quieran entrar en este modelo. Bueno, que quieren por fuera del modelo, porque las prepagas no tienen más que no tendrían per se más que el 4 o 5% de la población. Si hoy tienen un poco más, porque las obras sociales, a través de lo que vos mencionabas, el descreme, han llevado a que muchas personas que tienen obras sociales y son de salarios altos han optado por irse vía otra obra social, es decir, una trampita, porque ellas optan por otra obra social, estas personas, pero que en realidad esa obra social no presta nada, no tiene un consultorio propio, no tiene un hospital. Lo que hace es comprar servicios de las cinco o seis grandes empresas de medicina prepaga. Entonces, esto ha llevado a que el sistema de obras sociales se desfinancie. ¿Por qué? Porque le sacamos los mejores salarios, entonces ya dejó de ser solidario, porque en el solidario el que más gana subsidia al que menos gana, el más sano al más enfermo y el más joven al más viejo. Termina siendo una solidaridad invertida. Termina siendo una solidaridad de pobres. Sí, porque, digamos, o sea, digo el pobre financiando rico. Claro, sí, exactamente. Es decir, el que tiene mucho se me va fuera del sistema, entonces me quedan los salarios más bajos para hacer frente a los mismos gastos que necesitaría cualquier ser humano. Pero los que están allá tienen otro nivel de posibilidad y yo tengo menos nivel porque tengo menos recursos. Bueno, esto hay que corregirlo también, hay que meterlo y hacer una alianza estratégica, una articulación estratégica, sistémica, en todo lo que es no lucro, devolviéndole a las obras sociales, bajo el estricto control del Estado, los recursos que se le fueron a las prepagas, y por el otro lado poniendo un shock de inversiones mucho más fuerte en el subsector público y usando toda la capacidad instalada de los dos subsectores en forma común, obligándole a las obras sociales a que tienen que tener por lo menos los dos tercios de su capacidad de prestación con prestadores propios, que tienen que asumir la propia administración, que no tienen que tercerizar, porque es ahí donde se pierden muchos dineros, y que pueden usar en aquellos lados donde ellos no tienen infraestructura de internación, van a usar en forma, como ya lo están haciendo, en forma
digamos, en el mismo plano van a seguir usando los servicios del hospital público, del primer nivel de atención público, de los policlínicos públicos o policonsultorios, lo van a seguir utilizando en conjunto con aquellos que tienen prestación estatal exclusiva. Entonces se transforma, ese es un sistema, diríamos, conceptualmente del ideal a lo que uno quisiera llegar, y lo máximo alcanzable en un país como Argentina, con una tradición de obras sociales. Y si yo me planteo el sistema único en la Argentina y me echo en contra, desde el primer día, a la industria farmacéutica, a las corporaciones médicas y a los sindicatos y obras sociales, la viabilidad política es como que cero. La batalla está perdida de entrada. No, sí, totalmente. No, lo último, Daniel, pensá que digamos que en Brasil, digamos, el sistema único de Brasil tiene algo de esto, ¿no? Tiene algo de esto digamos, de articular las distintas dimensiones. Totalmente, el sistema único de Brasil tiene esto. No tenemos que idealizar el sistema por Brasil, supuesto. Porque el sistema único de Brasil lo que ha hecho es mejorar enormemente lo que había en Brasil, en un país condicionado porque la generación de recursos humanos está muy orientado hacia lo privado, hacia el negocio, hacia el lucro, hacia el ganar dinero. Fíjense que cuando largaron el plan Más Médicos tuvieron que traer gente de Cuba, fundamentalmente, y de Argentina fueron muchos, porque no tenían con esa orientación. Le pagaban 10.000 reales, un sueldo interesante, de ingreso, de inicio. Fue muy, muy bueno el impacto, pero hay que decirlo. Tienen serias restricciones en base a la orientación y la formación de recursos humanos, y además le faltan todavía recursos humanos para la dimensión de país que tienen, o mejor dicho, trabajadores de la salud o fuerza laboral, como se usa decir ahora. Recurso humano es feo, un término feo, no sé por qué se discute mucho, pero es feo. De trabajadores de la salud, de profesionales técnicos, etcétera, de la salud, eso ha quedado ha quedado mucho mejor la situación en Brasil respecto a lo que eran estos 30, 40 años de sistema único, pero hay que decirlo, reviste todavía serias dificultades, y te puedo asegurar que tengo casos personales de familiares míos que de necesidad también del sistema y que dejó mucho que desear. Por decirlo de esa manera, con todos los problemas que tenemos en Argentina, no le hubiese pasado lo que le pasó a mi familia en un hospital cualquiera de la República Argentina, de lo que le pasó en Brasil, pero por esta restricción de calidad de profesionales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero obviamente, vuelvo a repetirlo, fue un avance enorme a lo que tenían, y por supuesto con una perspectiva muy grande que ahora se está cayendo como por los proyectos neoliberales, ¿no? Sí, no hay recetas ideales. No hay recetas ideales. Hay recetas mejores y recetas peores. Exacto. Las recetas mejores, obviamente, siempre dependen de un Estado que tome la salud como derecho y lo quiere llevar adelante. Daniel, lo último que me viene, y ahora sí, acá esta sí es la última, digamos, es el tema de, digamos, la Constitución nuestra. ¿De qué habla la Constitución pensando en esto que estamos hablando, ¿no? La economía y la política, cuando habla de salud en un derecho, digamos, ahora como un bien de consumo? Sí. En aquella Constitución del 94, el Pacto de Olivos. En la Constitución del 44, el artículo que habla sobre, son tres renglones, se habla sobre la salud, y dice que somos consumidores, somos clientes, si se quiere, consumidores de servicios, y se mira a la salud en esos tres renglones desde el derecho de los consumidores. ¿No? Desde el derecho a consumir, como puede ser el derecho que estaba custodiado por la Secretaría de Derecho del Consumidor, en donde si no te gusta te quejas, digamos, ¿no? Tiene una visión totalmente individualista, totalmente mercantilista, y gracias a que hemos accedido a pactos internacionales con rango constitucional, nosotros tenemos la Constitución como derecho, porque por nuestra Constitución somos...